Hoy en Positivamente vamos a hablar de algo que todos tenemos, pero a nadie nos gusta: los problemas. Todos los tenemos, chicos, grandes, medianos. A veces pensamos que nuestros problemas son los más grandes del mundo, hasta que conocemos los de alguien más. A veces, no obstante con cargar los nuestros, cometemos el error de cargar con los problemas ajenos. ¿Te ha pasado alguna vez? Y es que, seamos honestos, cargar con nuestros problemas no es agradable, es responsable. Como responsable es soltarlos cuando es debido, soltarlos a tiempo, no irlos cargando por toda la vida. Tú sabes que me gusta mucho contar historias y el día de hoy te voy a contar una que me va a ayudar muchísimo a poner en contexto el por qué es sano cargar nuestros problemas, por qué es responsable soltarlos cuando es debido y por qué no debemos cargar los problemas de alguien más para no sufrir innecesariamente. Esta es la historia de los dos monjes. Dos monjes, uno joven y otro ya entrado en años, iban caminando hacia un monasterio porque tenían que meditar y que orar. De camino se encontraron con un río en el cual vieron a una mujer que estaba de rodillas llorando inconsolablemente. El monje joven miró a la mujer y le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? A lo que la mujer contestó: mi madre vive del otro lado del río y está muy enferma y temo que muera. Muchas veces he tratado de cruzar el río, pero este es mucho, mucho más fuerte que yo y cada vez me arrastra más lejos. Cuando estaba a punto de darme por vencida, pedí ayuda y entonces llegaron ustedes. Ustedes me pueden ayudar. Ustedes pueden cargarme hasta el otro lado del río. El monje joven de inmediato le contestó a la mujer: no podemos ayudarte. Nuestra religión nos impide tocar a una mujer y tú estás casi desnuda, toda mojada. Sería imposible para nosotros llevarte del otro lado. Lo siento mucho. La mujer, desconsolada como era natural, bajó la mirada y siguió llorando. Entonces, el monje anciano la miró y le dijo: sube a mis hombros, voy a ponerme de rodillas. Yo te voy a cruzar del otro lado. Ante la mirada atónita del monje joven, porque no podía creer lo que veía y menos lo que escuchaba, el monje anciano efectivamente se puso de rodillas y la mujer de un brinco saltó a sus hombros. Este se incorporó y con mucha fuerza, con sus manos, tocó sus muslos, los agarró firmemente y se metió al agua sin dudarlo. Después de luchar mucho contra la corriente, los tres al fin lograron cruzar. Cuando llegaron a la orilla, el monje anciano se puso de rodillas y la mujer pudo descender. Esta, en señal de agradecimiento, inmediatamente quiso tocar las manos del monje para besarlas, y este de inmediatamente las quitó y le dijo: mujer, no necesitas agradecerme. Ve a donde tu madre y ojalá que no sea tarde. Dios te bendiga. La mujer se limitó a hacer una reverencia de agradecimiento y se fue de inmediato, y ellos dos continuaron su camino, pero el monje joven iba visiblemente molesto, iba rojo y de mil colores. No podía entender lo que acababa de suceder. No podía dar crédito cómo el monje anciano acababa de traicionar los conocimientos, las creencias y todo lo que había profesado durante la vida. Era tanto el estrés, la confusión y el enojo del monje joven por lo que acababa de pasar, que era difícil para él concentrarse en el camino. Se cayó varias veces, se lastimó las rodillas, iba sangrando. Y justo algunos kilómetros antes de llegar al monasterio, cuando a lo lejos se veían las torres y las campanas ya lograban escucharse, el monje joven se detuvo y le dijo: ya no puedo más. Tan pronto lleguemos al monasterio, nuestros superiores sabrán lo que acabas de hacer. El monje anciano, desconcertado, se le quedó viendo y le dijo: hermano, no te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acaso ya olvidaste que tus manos tocaron la piel desnuda de una mujer hace 10 kilómetros? Violaste la ley, traicionaste nuestra religión, y esto lo van a saber nuestros superiores. El monje anciano se tomó un momento para contestarle y le dijo: ah, sí, tienes razón, hermano. La mujer, yo la toqué, pero como bien dices, la solté hace 10 kilómetros, y tú, hermano, tú la vienes cargando todavía. En esta historia aprendemos varias lecciones y una de ellas es el valor de la empatía. Ayudar a los demás aun cuando sus creencias no sean las nuestras, aun cuando no vivan en el mismo contexto o la misma realidad que nosotros. Ponerse en los zapatos de los demás es un valor muy grande. En segundo lugar, la mujer. Aprender a pedir ayuda cuando es debido es de suma importancia. Y sobre todo, la lección más grande es la del monje joven. Y esta es precisamente la reflexión de hoy. ¿Cuántas veces en tu vida has sufrido innecesariamente por los problemas de alguien más? ¿Cuánto tiempo llevas en la espalda ese peso que no te concierne,
que no es tuyo, que no te pertenece. Esos problemas que cargas que no son tuyos, que no te incumben. Por eso, aprende a cargar tus problemas. Aprende a soltar tus problemas cuando es debido, pero sobre todo, aprende a no cargar, a no llevar a cuestas el peso de los problemas de alguien más. Yo soy Rodolfo Ugarte, nos vemos en el próximo video y recuerda que hasta entonces, piensa positivamente.